Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a repartir el dinero que yo pongo, que es, ves que 30% ya lo habíamos sacado alguna vez la cuenta, y el resto pues lo pone el esposo, que el dinero me lo da todos los viernes, y como a él le pagan en efectivo todavía, pues por eso hago esta repartición y demás, ¿no? Pero este dinero, como ya dije, es de los dos, porque los dos chambeamos. Así que vamos a hacer la repartición de ese dinero. Ese dinero es exclusivo para los gastos del hogar, ¿sí? Y pues aquí ya está mi presupuesto. Yo ya me adelanté. Ay, perdón. Esos son todos los gastos o todo el dinero que se va acumulando entre fondo de ahorro y gastos semanales, que se acaba el dinero. Gastos fijos: luz, agua, despensa, guardadito, lonche, cuidado personal, limpieza, ahorro, basura, gas, tortillas y agua y demás, ¿no? Esta semana ven muchos números aquí porque así, hasta ahorita hice mi cierre de mes correspondiente al mes pasado. O sea, y ahorita ya tengo que hacer el cierre de mes correspondiente al mes que acaba de terminar. Así que sí, estaba muy, muy atrasada. Prácticamente ese cierre de mes fue el de octubre, ¿sí? Sacar dinero, a cuadrar números y demás. Pero ya quedó, por eso ven muchas salidas acá. Y aquí está mi presupuesto. Aquí está lo que hice entrada, es todo mi presupuesto. Yo ya hice los acomodos y esta semana tenemos para presupuestar, aquí se me olvidó ponerle plumón, en efectivo tenemos 2,280 más electrónico, que es para la factura, para la despensa mensual, fueron 301. Eso nos da un total de 2,581 para la segunda semana de diciembre, que es lo que vamos a presupuestar. Entonces vamos a empezar. Ahí vamos a contar el dinero primero. Vamos a contar el dinero. Son 1,500, 1,700, 1,900, 2,100, 2,4, 6, 8, 10, 2,250 y 80. 2,280 es el dinero que tenemos para presupuestar. Y el resto es electrónico. Entonces, vamos a empezar. Aquí le vamos a poner. Vamos a mover así un poquito para acá. Ahí está. Son en gastos fijos, son 160. Miren, voy a sacar 2,40, 2 de 20, y voy a meter uno de 200. A ver, ay, perdón, voy a hacer un poquito la cámara. Ahí está. Sí, ahí está. Gastos fijos ya quedó: luz 40, 2 de 20, agua 40, voy a meter 2 de 20 y despensa, esto es lo que me sobró de la semana pasada y se va a ir para el ahorro. Ahí está, despensa son 880. Vamos a dejar al final. Cole Frida son 600. Y pues voy a meter 2, 4. No, voy a meter 700. Y voy a sacar uno de 100. Ahí está. Guardaditos son 50. Voy a meter este.
lonches son 40. Dos, cuatro, seis, ocho, 180. Voy a meter el de a 200 y son 40. 2, 4, 40, perdón, 40, 60, 80, 100 y 100, 200. Y metemos esto acá. Luego, cuidado personal, son 30. Voy a sacar uno de 20 y voy a meter uno de 50. Otros gastos también son 30. Voy a sacar otro de 20 y voy a meter uno de 50. En limpieza también son 30. Voy a meter uno de 20 y uno de 10. Perdón, en ahorro son 230. 230, 250. No tengo. El ahorro va a esperar. Igual que la despensa. Pues nos vamos para acá. Gas son 20. Aquí a ver si puedo hacer cambio. No, muy mal. 20. Okay. Paré tantito para ver si encontraba algo de cambio, porque creo que voy a tallar, pero no. Ahorita a ver, en tortillas y agua quedan 40 de lo que nos sobró. Están 40 y debemos poner 80. Poner 20, 50, 80. Y ese de 50 lo conseguí de cambio ahorita. Ya quedó el gas. Basura va 10 pesos. 10 y meto 20 y ese ya quedó. Y monedero naranja vamos a meter 20. Lo vamos a pasar para acá. Este ya quedó. Y nos faltan los de acá, pero pues no hicimos cambio. A ver aquí. Vengo para acá. Ay, perdón. No. A ver, me faltó despensa, que son 880. Y me faltó el ahorro, que son 230. Son... A ver, déjeme ver si consigo cambiecito. Ok. Mire, vamos a hacer lo siguiente. En ahorro tocaban 230. Para meter uno de 500, deberían de ser 230, 250, 350, 450, 470, 480, 485, 486, 487. Eso quiere decir que me faltan 13 pesos. Pero, pues no tengo cambio. Y el resto deberían de ser... Me faltan 13 pesos, no lo olviden, 13 pesos. Y aquí en despensa irían 880. 500. 700. 800,
840, 850, 860, 860. Y nada más debería yo de meter 7 pesos, porque me hacían falta 13. Pero me sobran 20 pesos. A ver, voy a poner una nota aquí. Sobran 13 pesos de ahorro. Estos 20 los voy a poner en despensa porque no sé de dónde son. Me sobró dinero, 20 pesos. Checar de dónde. Checar de dónde faltaron. Por el momento se pusieron en despensa. Y lo voy a poner aquí porque ahorita ya no tengo chance de ponerme a sumar. Y así a ver de dónde salieron. Y pues, miren. Y entonces para el monedero naranja, aquí están los 20, 2, 4, 6. Que es lo que vamos a poner al monedero naranja. Y nuestra hojita, ¿dónde está? Nuestra hojita del ahorro. Perdón. Tampoco he hecho lo del cashback. Si les digo que ahí tengo los screenshots para hacerlo, pero no lo he hecho. Miren, metimos 60 y nos faltan 83. Estamos a un pelito de rana calva. Creo que este es color negro. A ver, sí, sí es negro. Negro. Pero aquí debe de estar uno de color porque estoy en el escritorio de Frida. Pero encontré un color. Entonces, miren. Nos faltaban 83 para llegar a la meta de llenar esta hoja. Y metimos 60 pesos. Eso quiere decir que nada más nos van a faltar 23. Aquí son 60. ¿Qué poner? Faltan 23 pesos para completar. Completar el reto. Y definitivamente la semana que viene, pues sí o sí, se va a meter esos 23 pesos. Y a ver si tengo otra hojita aquí para seguirles, porque como les había dicho, pues esto lo voy a hacer hasta Semana Santa. Sí, en esas fechas de Semana Santa. Entonces, ya aquí nada falta la fila de existencia y el total, pero ahorita lo hago. Y hasta aquí vamos a dejar este video. Entonces, ahora sí, nos despedimos, nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!